Benvinguts en nom de la Fundació Nous Horitzons. Avui presentem la tercera taula rodona que fem amb motiu de l'exposició de la infància del PSUC. Com veieu, estic molt ben acompanyada. Ens presentarà aquesta taula rodona la Remedios Merchant. Ella està sindicada a Comissions Obreres, participa activament en Iniciativa, està a l'associació veïnal del Pla d'en Buet, i avui una mica ens farà de moderadora. Dir-vos que les tres taules rodones estan penjades a la web de Fundació Nous Horitzons de Barcelona, al seu canal de YouTube. Ho dic perquè si algú no ha pogut venir o una mica té ganes de rememorar el que es va parlar o el que es parlarà avui, que les podeu visitar i tornar a escoltar. Sense més preàmbuls, perquè ens han dit que un quart de nou tacte, i no ens allargarem en presentacions, la Remi ens explicarà una mica el format. Bueno, pues ante todo, gracias a todas y a todos por venir, por estar aquí con nosotros y acompañarnos de esta mesa redonda. Yo en principio quería hablar del PSUC, del partido, me quería referir a las mujeres, a las compañeras de los camaradas y hacerle un homenaje porque gracias a todas ellas, el PSUC y el partido fue lo que es y lo que aún seguirá siendo, ¿no? Ahora ya es iniciativa. Pero sin ese sostén de esas mujeres que padecieron y que sufrieron mientras sus maridos estaban a veces en las cárceles y tenían que ir allí a acompañarlos, a ayudarles, a llevarle, a darle ánimos y después también llevar la casa, los hijos, trabajar afuera. Sin estas mujeres, sin las Martianas, sin las María Barrenas, sin las Conchitas y tantas otras que ahora no se vienen a la cabeza, el perdón, el PSUC, como tantas cosas y tanta en la sociedad, no hubiera sido, no estaría. Si no, imaginemos que hubiera pasado, ¿no? Que no hubiera estado esta mujer ahí. Y después no solamente esto, sino que las mujeres del PSUC militaban en primera plana. Estaba ahí, estaban en los sindicatos, en el sindicato de Comisiones Obreras, en las asociaciones de vecinos, en la universidad. O sea, estaban por todos lados, militando, llevando el mensaje del PSUC, ¿no? Pero aparte de eso, llevaban la doble militancia también, por su condición de mujeres, por la desigualdad que existía, que existe entre hombres y mujeres, porque eran muy conscientes que la liberación del mundo, la libertad, el mundo más igualitario, no se puede hacer si no va en paralelo la lucha de la mujer y la lucha de la clase del movimiento obrero. O sea, son dos cosas que han de ir paralelo. En aquella época esto no se tenía tan claro como se tiene ahora. O sea, ellas militaban en un mundo de hombres, en un mundo, en un PSUC que los camaradas no lo tenían tan claro como ahora, afortunadamente, se tiene. Y ellas tuvieron que hacer ese trabajo también de concienciar a los compañeros que les costaban mucho y ahora ellas nos explicarán y van a profundizar mucho en todas estas cuestiones. Pero aparte de todo eso, también en los puestos de las fábricas, en las escuelas, en las universidades donde estaban, hacían un trabajo de concienciar a las mujeres, a las compañeras que tenían al lado, porque la visión de aquella época de la mujer era, la tenían ya definida, estaba ya definida, era casarse y tener hijos. Ella era mujer adelantada para ese tiempo, hacían algo que la mayoría no lo hacía, no seguían las líneas que le habían marcado la sociedad. Y tuvieron que romper también muchas veces con la familia, que no lo veían claro eso, una mujer saliera por ahí, estuviera de reuniones. No estaba ahí, ¿no? Bueno, pues hecha esta introducción. Bueno, y aparte de todo, también aquí hicieron el movimiento feminista en Mataró. Y se consiguieron muchas cosas en Mataró en su lucha, ¿eh? Como por ejemplo el centro de planificación familiar que se hizo gracias a la labor del movimiento feminista que hicieron mujeres del PSUC junto con otras organizaciones de Mataró. O sea, que ya hicieron un movimiento transversal, no solamente ella, sino compañeras de asociaciones de vecinos, compañeras independientes, y a partir de ahí se hizo una lucha aquí en Mataró por tener una sanidad mejor, por crear el centro este, que ya lo he dicho antes, que fue uno de los primeros que se hizo aquí. Bueno, y ahora para hablar de todos estos que están aquí. Bueno, tengo que aclarar que esta mesa la vamos a hacer entre bloques. Primero habrá una introducción, se van a presentar ella, de cómo empezaron y cómo se acercaron al PSUC. Después haremos una tertulia entre vosotras y finalmente pues la intervención de vosotros, de vosotras. Y aquí tengo a la Laia,
a la Maruja, la Rebeca y la Dolores. Estos nombres, como veis, no son sus nombres, todos lo sabéis, pero eran los nombres que tenían ella en la clandestinidad. Eran sus nombres, claro. Estaban en el sur, entonces todos tenían un nombre de guerra, ¿no? Porque no se podía militar y estar ahí con el nombre propio para que no se fueran, no sé, los temores y que había. Bueno, pues ya está presentada a ella, pues ella va a intervenir, vamos a empezar por la per se. Nos va, es un poco ucrania, ya, yo he descubierto su verdadero nombre ahora.